Para millones de familias en México, la tradicional festividad del Día de Muertos se vivió en casa. El cierre de los cementerios entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre en la Ciudad de México y los estados cercanos fue la medida más decisiva para impedir aglomeraciones en esos lugares y evitar así la propagación de COVID-19. México es el décimo país con más contagios de coronavirus, con 924.962 casos confirmados y 91.753 fallecidos. Estas cifras y el miedo a un potencial rebrote de la pandemia apagaron de manera parcial la festividad más emblemática del país. Por la costumbre, pues siento que es un poco lamentable y triste, hasta hay ese cierto apego, ¿no?, a estas costumbres que se me hacen que es, pues se me hacen muy bonitas, llenas de color, alegría, pero pues es triste. A pesar de las restricciones, los mexicanos intentaron mantener la leyenda viva al montar en sus casas las ofrendas y los altares, llenos de comida, bebida y dulces, todo para recibir a sus muertos. Así sucedió en estados como Oaxaca y Michoacán. Sí, pues esta tradición es muy bonita porque nosotros no tenemos por qué salir. Aquí en casa los estamos esperando y sentimos el aire, lo sentimos. Lo sentimos porque se siente la vibra de ellos que llegan a las 12 del día. En el caso de Ciudad de México, tomó fuerza el sitio de internet llamado Ofrenda Infinita. El objetivo del espacio era promover el Día de Muertos para recordar a los que partieron, haciendo altares y ofrendas en las casas y compartiéndolas en redes sociales mediante fotografías con la etiqueta numeral Ofrenda Infinita.